el tiempo no tiene buena pinta. Se espera que la lluvia siga cayendo a lo largo de la carrera de hoy. Esto va a hacer que las condiciones sean terriblemente complicadas para todos los equipos. Echemos un vistazo al orden de parrilla para esta carrera sprint. Lewis Hamilton ocupa la pole y Charles Leclerc en segunda posición. Más hacia abajo, la parrilla de salida es esta. Verstappen, Sainz, Russell, Pérez, Norris, García, Fernando Alonso, Bottas, Gasly, Ocon, Albon, Stroll, Zhou, Chadwick, Hülkenberg, Ricciardo, Tsunoda, Magnussen, Oscar Piastri y Logan Sargeant. Ya casi está todo preparado, así que prestemos atención al comienzo de la carrera. A ver si seguimos con la buena racha después de acabar la última carrera en la zona de puntos. El sistema de almacenamiento de energía se está desgastando, por lo que la capacidad general está mermando. A mayor carga, antes se reduce la capacidad general. Ha estado bien. Ahora alerta las amenazas a tu alrededor.
quedan 5 vueltas de combustible. Secarse. El coche de delante va a 2,5 segundos.
Bueno, carrera terminada. Cuidado con el monoplaza al entrar. ¿Cómo ha quedado la clasificación de pilotos tras el día de hoy? No ha sido el mejor fin de semana para nuestro líder del campeonato y su ventaja en lo más alto se ha visto reducida. Damos por finalizada la carrera sprint y ya tenemos la parrilla para la gran carrera de mañana. No se la pierdan, les espera un día espectacular. Les damos la bienvenida a las hermosas montañas de Estiria y a otro capítulo en la historia del Gran Premio de Austria. El circuito de Spielberg, a 700 metros sobre el nivel del mar, es una de las vueltas más cortas de la temporada con solo 10 curvas. Tiene una distancia de 4,3 kilómetros con las mejores zonas de adelantamiento en la cerrada curva 1 y en la subida a la curva 3. Vamos a echarle un vistazo a la parrilla de salida para la carrera de hoy. La increíble vuelta que ayer nos regaló Lewis Hamilton le ha valido la pole de hoy, con Charles Leclerc a su lado. Respecto al resto de la parrilla, tenemos Verstappen, Sainz, García, Norris, Fernando Alonso, Gasly, Albon, Zhou, Ocon, Ricciardo, Bottas, Oscar Piastri, Stroll, Sargent, Magnussen, Chadwick, Pérez, Hülkenberg, Russell y Yuki Tsunoda. ¿Quién conseguirá imponerse al resto de pilotos hoy? Damos la bienvenida a Pedro de la Rosa, que hoy me acompaña en la cabina de comentaristas. Las últimas carreras han sido un poco duras. No ha acabado ni una sola limpia. Eso tiene que afectar a su confianza, ¿no te parece? No es una situación ideal, eso desde luego. Cuando se dan mal las cosas, siempre existe el riesgo de que aflore la frustración, lo que puede provocar más errores y meterte en un círculo vicioso. Esperemos que hoy llegue a la curva 1 sin problemas y conserve la calma el resto de la carrera. Bueno, allá vamos. Confío en ti, no me falles. El sistema de almacenamiento de energía se está desgastando, por lo que la capacidad general está mermando. A mayor carga, antes se reduce la capacidad general.
a concentrarnos para el resto de la carrera. Sugiere que el tiempo va a cambiar en unos 5 minutos, así que mantente alerta. Equipo le sacamos 9,0 segundos.
dice que va a llover. Esperamos que empiece en unos 5 minutos. 5 minutos para la lluvia. Los ecos parecen los neumáticos más rápidos ahora. Hemos perdido un puesto. Céntrate. Acercamos a la ventana de parada en boxes. Vamos a ponerte medios. Esperamos que empiece a llover en cualquier momento. Los ecos son los mejores neumáticos por ahora. Los ecos parecen los neumáticos más rápidos ahora. A tu compañero de equipo le sacamos 0,4 segundos. A tu compañero de equipo le sacamos 0,4 segundos. Tienen blandos desgastados. Va en 17ª posición. El último tiempo de vuelta ha sido 1 minuto 9,9. En esta vuelta, adelante. El pronóstico indica que la lluvia seguirá intensificándose al menos durante 15 minutos más. Los ecos son los mejores neumáticos por ahora. Ten cuidado con los lisos, que la pista empieza a resbalar un poco. De todas formas, aún no es momento de cambiarlos.
preocupes por los neumáticos. Sigue al... durante al menos otros 15 minutos. Los ecos parecen los neumáticos más rápidos ahora. De momento vamos bien con las gomas que llevamos. Empeorando durante al menos otros 10 minutos y luego se estabilizará. Estate alerta. Los ecos son los mejores neumáticos por ahora. Por ahora creo que vamos bien con estas gomas. Sacamos 19,3 segundos. La cosa se está poniendo interesante para las ruedas, pero creo que ahora mismo lo acertado es seguir con las que llevamos. A peor durante al menos 10 minutos más. Los ecos parecen los neumáticos más rápidos ahora. Pero tampoco hay motivos para montar otros neumáticos todavía. Sé que la cosa se está poniendo fea, pero tienes que aguantar. Creo que aún no conviene montar los intermedios.
Sainz está por detrás de ti. Muy bien. Al coche de detrás le sacamos 1,0 segundos. Tienen blandos desgastados. Los neumáticos llevan 12 vueltas. Creemos que les queda una parada. El último tiempo de vuelta ha sido 1:12,7. A ver, los neumáticos, creemos que irás más rápido con los lisos, pero te va a costar mantener la temperatura adecuada. Tenemos los intermedios listos por si quieres entrar a montarlos. De acuerdo, te recibimos en esta vuelta. Vale, creo que ya es hora de cambiar las gomas. Entra en boxes. Tengamos que cambiar las gomas. Sigue rodando mientras puedas mantener el ritmo, pero entra en boxes y monta los intermedios si te cuesta. Solo nos queda otra parada, una parada más con esta estrategia. Venga, acelera, una entrada inmejorable. Hemos hecho un buen tiempo, un buen trabajo. No hay más paradas previstas. Tienes que aguantar hasta el final con esos neumáticos. Va a hacer su parada. No está disponible. Los comisarios lo han desactivado. A tu compañero de equipo le sacamos 26,2 segundos. Tenemos más o menos 4 vueltas de combustible. El coche de delante va a 4,4 segundos. El piloto de atrás lo tenemos a 2,0 segundos. Thank you.
los neumáticos con cabeza. Adminístralos bien. Has ganado una posición. Estas condiciones van a empeorar. Cuidado con los charcos. Vuelta. Acaba de empezar la última vuelta. Solo queda una vuelta de combustible. ¡Qué forma de conducir! ¡Simplemente sublime! Te merecías la victoria. Puede que no haya sido la mejor carrera de la historia, pero no hay duda de que se trata de una victoria crucial. Dime, ¿tú qué crees que les ha dado la victoria en el día de hoy? La lluvia siempre puede dar vidilla a una carrera y trastocar el orden. Y ha sabido aprovecharlo al máximo para conquistar la victoria de hoy. Es un poco una lotería cuando tenemos condiciones como las de hoy, pero ha conseguido mantenerse en el circuito y acabar de forma gloriosa. La felicidad se refleja en las caras de quienes ya se dirigen al podio para celebrar una merecida victoria en la carrera de hoy. Echemos ahora un vistazo a la clasificación de pilotos. García aumenta su liderazgo en el campeonato. Venga, vamos a hablar del piloto del día. ¿Quién crees que podría llevarse ese honor? Yo me decanto por García. Y así está la clasificación de constructores. La nueva escudería se sitúa en lo alto de la clasificación. Hoy además el equipo McLaren ha desplegado una gran actuación para ascender a lo alto de la clasificación. Hemos disfrutado de un emocionantísimo fin de semana de Fórmula 1. ¿Qué nos deparará el siguiente?